tiene el búho de Trade Advisor. Pásale. Igual el de Tailandia. Sí. ¿En el que nos quedamos? No, el restaurante. Hi. I have a reservation. Yes. Los dos. Y llegamos a nuestro hostal por fin en Singapur. Son unas como capsulitas. Miren quién está ahí. Ya, saludos. Ya estamos en el Wing Hostal aquí en Singapur. Está al ladito del Chinatown. Venimos, la verdad, muy fácil y muy rápido. El metro de Singapur va como loco. Es muy 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 rápido. Y llegamos muy bien aquí a nuestro hostal. Es como todo está así hiper blanco. Y estas son nuestras camitas. Después de estar ahí en un cuarto gigante, ahora vamos a dormir en estas tipo cápsulas. Pero tienen todo lo que necesitamos: sus lamparitas, cama, internet. Y aquí abajo para guardar las maletas. Tiene un hueco. Esta es la de Maris, esta es mi cabina y yo ya guardé mis cosas ahí dentro. A primera vista, muy buen servicio, está muy bien y ha ganado muchas estrellitas en TripAdvisor. Ahí tiene sus reconocimientos, sus certificados. Ganó 2014, 2013, 2012. Entonces, se los recomiendo. Aparte te puedes cocinar lo que quieras.
puedes comprar tus ingredientes, cocinarte lo que quieras, porque hay de todo en esta cocina. Esos son unos vecinos que están ahí desayunando. Esta es la cocina del lugar. Yes. Es como lateral. Es que esta parte es como antigua, aquí donde se llama de bus. Pues por eso tiene los manejas. Aquí está todo el jale. La parte moderna, en el fondo.